Esta noche en Diálogos de Ciudad nos acompañan José Rodrigo Benítez Vázquez, alcalde de Versalles. Es ingeniero de sistemas de la Universidad ICESI con especialización en administración en gestión pública de la Universidad del Valle y especialista en finanzas públicas de la Escuela Superior de Administración Pública. Se ha desempeñado como director de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria del municipio de Versalles, presidente de la Fundación del Artista Versallense Sentir Arte, contratista de la Secretaría de Agricultura y Pesca de la Gobernación del Valle, subgerente administrativo, comercial y social de la Gran Cooperativa de Energía Eléctrica y Recursos Naturales y gerente de la empresa de tecnología comercial Bimel. Como pueden observar, grandes personalidades nos acompañan esta noche. Rodrigo, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? ¿Cómo está Versalles? Muchas gracias. Un saludo muy especial, muy agradecido por este espacio tan significativo para nosotros, tener la oportunidad de hablar un poco del trabajo que se ha hecho, que no ha sido fácil y que nos ha permitido entregar unos resultados palpables. Eso es importantísimo para nosotros ahora en el proceso de rendición de cuentas. Entonces, muy agradecido y la verdad estamos muy contentos de estar acá. Si hay algo que yo reivindico es la elección popular de alcaldes y alcaldesas, un proceso que viene desde 1988, que ya cumple 35 años de historia. Un proceso donde las comunidades toman la decisión de quién va a gestionar adecuadamente la municipalidad, quién tendrá el control del presupuesto, quién orientará los futuros desarrollos del territorio que se ama. Los alcaldes y alcaldesas en Colombia han sido el primer eslabón de atención ante las dificultades. Hemos sido nosotros los que hemos dado la batalla por la vida y por la solución de los problemas siempre crecientes de nuestras comunidades. Y no nos ha tocado fácil. Hemos tenido un cuatrenio con pandemia del COVID, con una temporada invernal realmente difícil, con el estallido social. Pero, Rodrigo, usted aquí es el único de montaña. Usted es el único aquí que viene de Versalles, que nos cuenta desde una mirada diferente. Yo quisiera, Rodrigo, que tú nos contaras cuáles fueron tus apuestas y tus logros, pero también cuéntanos un poquito más de Versalles. Bueno, Versalles, el pesebre y paraíso colombiano, que es, digamos, un eslogan que identifica lo que somos. Yo digo que uno de los municipios más hermosos del Valle del Cauca, encumbrado en unas montañas, a 1.860 metros sobre el nivel del mar, rodeado de unos paisajes, de una naturaleza envidiable, y precisamente por esas fortalezas, que claro, hay que decirlo que lo más importante de nuestro municipio es la calidad de la gente. Tuvimos muchos años sin homicidios, es uno de los municipios, digamos, más pacíficos de Colombia, y se vive un proceso bien importante en el municipio, proceso de participación comunitaria, que es modelo a nivel nacional. Nosotros trabajamos de muy buena manera buscando potencializar esas fortalezas, buscando alternativas para que se puedan explotarla y de alguna manera que la comunidad se viera beneficiada. Por eso le apostamos a convertir a nuestro pesebre y paraíso en el centro del turismo de descanso en Colombia. Y por eso desarrollamos varias iniciativas. Engalanamos nuestra sala principal a través de un proyecto muy importante denominado Parques para la Gente, una iniciativa desde la Gobernación del Valle del Cauca, la doctora Clara Luz, que le apostó a desarrollar un urbanismo para darle importancia al adulto mayor, para darle importancia a los niños, a los jóvenes y poder tener una sala de recibo agradable para toda la gente que va a Versalles. Desarrollamos lo que es la pintura de las fachadas alrededor del parque y buscamos la posibilidad de crear un portafolio de servicios llamativos para la gente que va con sus familias a descansar. Tenemos un sendero ecológico de más de 40 hectáreas en el cual ustedes pueden adentrarse a una experiencia con la naturaleza y estamos terminando la construcción del mirador, un mirador de 4 pisos que va a permitir que la gente vaya, suba en ese recorrido de 2 horas y media y pueda disfrutar de la naturaleza y, digámoslo así, pues poder tener esa experiencia muy importante. Además, reconstruimos nuestro parque recreacional. Ya la gente puede ir a Versalles a, como una especie de termales. Calentamos la piscina para que la gente vaya, disfrute y pueda, digamos,
pasar a Versalles como un centro de descanso, de dejar el estrés de las ciudades. Uno aquí tiene los micos que tiene en las espaldas y poderlos dejar en Versalles a través de esa gran apuesta de turismo de descanso. Pero también Versalles es un municipio agropecuario, tiene una vocación agropecuaria y precisamente por eso le apostamos a mejorar nuestras vías terciarias. Construimos placas huellas con el DPS, más de casi 3.500 millones en placas huellas en veredas como la Florida, El Silencio, y muy pronto vamos a iniciar en Bosque Tarso, 4.900 millones en una apuesta que nos ha apoyado la señora gobernadora. También vivienda ha sido importante, más de 300 mejoramientos de vivienda pudimos construir y nuevas viviendas, casi 100 viviendas, que pues en un municipio como el nuestro, eso es un, digamos, un logro bastante significativo. Desarrollamos un trabajo para recuperar la parte de saneamiento básico, recuperamos lo que es la parte del alcantarillado y creamos una red pluvial que nos permitió de alguna manera generar digamos, un alivio al apetar a través de una red muy especial para el manejo de las aguas. Si ven ustedes, ¿qué haría la sociedad colombiana, los cerca de 1.200 municipios, si no tuviesen alcaldesas y alcaldes como los que tenemos nosotros en nuestro país, como lo que tenemos nosotros en el valle geográfico del río Cauca? Aquí estamos, los que hemos venido trabajando con fuerza por el bienestar de nuestras comunidades. Bueno, aquí están los buñuelos con cintura, mejor dicho. Doctor, vea, esto yo... Para que pruebe los buñuelos con cintura, son... Buñuelos con cintura, ¿no? Son muy populares, hechos de maíz, queso especial, y la gente va a comprarlos a Versalles, que no engordan, el que engorda es uno, dice, ¿no? Y aquí tenemos café especial de unos... digamos, amigos que están asociados. Rico. Nosotros apoyamos el 100% de las asociaciones campesinas, los paneleros. Tenemos más de 60 trapiches. Esta es nuestra panela pulverizada. Qué bien. En esos 60 que se hace de manera orgánica. Y esta es panela como una especie de miel que pueden disfrutar. Versalles es digámoslo así, mira, evidentemente agropecuario. Por las redes. Ospina, usted tan tacaño, no le trajo nada ni a Julián, ni a Rodrigo, ni a Lisset. Yo les juro que va a haber oportunidad de yo resarcir todos estos regalos que nos has hecho llegar. Tendremos en Versalles las fiestas de la neblina. ¿Cuándo son, alcalde? Del 13 al 16 de octubre, fiestas de la neblina, para que toda la comunidad disfrute de este que es patrimonio de los versallenses. Van miles de personas a disfrutar de orquestas, vamos a tener reinado campesino, vamos a tener una cantidad de actividades para que la gente disfrute en familia. Pero una de las tareas más bellas que se adelantan en Versalles es todo este proceso de salud, en especial de la salud mental. ¿Por qué no le contamos, Rodrigo, a nuestra comunidad qué es lo que estás haciendo en esta apuesta de salud mental? Bueno, nosotros estamos convencidos de que si se abren espacios sanos para nuestros niños, para nuestros jóvenes, vamos a tener personas que van a estar alejados de las malas prácticas que se ven en las sociedades. Nosotros desarrollamos un convenio, es un ejemplo de algunas de las actividades que hemos desarrollado con el Banco de Vivienda, la Fundación Bolívar, a través de un proyecto que se llama Cultivarte. Hemos promocionado todas las actividades culturales, deportivas, artísticas. Ahora estamos trabajando en la villa deportiva para el municipio, de tal manera que es buscar la forma de que estos muchachos tengan esos espacios sanos. El hospital, nuestro hospital Henry Valencia Orozco, creo que ustedes deben de conocer de que ha sido, digamos, históricamente reconocido por un trabajo que ha hecho de prevención en la salud, que nos ha llevado a ser un municipio modelo en la parte comunitaria. ¿Cómo prevenir las enfermedades antes de que la gente se enferme? Ese trabajo se ha venido desarrollando de muy buena manera. El hospital lo hemos venido fortaleciendo y gracias a Dios está autosostenible, que es muy importante en estos municipios de esta categoría, que usted sabe que las afugias de recursos y en este caso de instituciones como esta se ven pues sumergidas a estas problemáticas nacionales. Pero vamos avanzando en pro de la salud física y mental de nuestra gente.
Este programa está muy interesante. Cuando las cosas son tan interesantes, el tiempo es más corto. No debo olvidar que tendremos la clásica RCN. ¿Qué fecha? El próximo jueves 28 de septiembre tendremos la clásica RCN en la sexta etapa. 180 ciclistas. Nosotros vamos a ser los anfitriones, así que vamos a recibir a todos nuestros deportistas en esa fiesta ciclística. Aquí estamos, los alcaldes y alcaldesas que asumimos con responsabilidad y amor la protección y el cuidado de nuestro pueblo. Con esto terminamos Diálogos de Ciudad. Me voy para Altos de Menga. Vamos a cuidar la vida y a controlar ese incendio majestuoso que tenemos allí. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado conectados con nosotros. Para ser caleño, hay que amar a Cali. Yo soy